La ampliación y mejoramiento en los servicios de emisión y entrega de DUI en el consulado de El Salvador en Los Ángeles ha tenido mejoramiento, esto con el objetivo de saldar una deuda histórica en la atención a los compatriotas. Nosotros tuvimos el honor como consulado de Los Ángeles de arrancar el proyecto de mejora de la emisión y entrega del DUI en el exterior, que es una apuesta del gobierno del presidente Bukele para reivindicar los derechos de la diáspora, sobre todo el derecho a su identificación. A partir del 6 de agosto, en este consulado en Los Ángeles, el ciudadano ya no tiene que regresar como era antes el mecanismo, que venía, se capturaban sus datos y 2 semanas después venía el documento hasta El Salvador. Eso se acabó. Ahora la persona también, igual que con el pasaporte, en cuestión de 40-45 minutos sale con su DUI en mano. Por su parte, los salvadoreños residentes en el condado dicen estar satisfechos, pues ahora el proceso es aún más rápido. Muy diferente que antes. Había escuchado antes que la gente decía que tardaba mucho, no lo trataban bien, y he mirado y pues le doy todo lo contrario. Fue muy rápido, me atendieron muy rápido y ahorita estoy en el proceso de sacar mi DUI y ya solo me tomo la foto y me voy. También se promueve y se garantiza la inclusión política, económica, social y cultural de la diáspora, con los diferentes servicios a través de las ventanillas especiales, como la del Banco de Fomento Agropecuario y Banco Hipotecario. Si hay gente que tiene proyectos, familiares que tienen proyectos en El Salvador acerca de siembras, de cultivos, también compra de ganado, compra de propiedades. El banco ofrece también activos extraordinarios, ¿verdad? Que son propiedades que están en posesión del banco, que se pueden financiar por medio de líneas de crédito que nosotros tenemos para que nuestros compatriotas puedan acceder a ellos. Tenemos los créditos de estudio, que es una nueva línea que no estaba aprobada, pero ahora se tiene ese plus acá. Los salvadoreños pueden adquirir un crédito para estudio para sus familiares en El Salvador. La inversión es para hacerla en El Salvador. Pero también quienes quieren acceder a un crédito de vivienda tienen a su disposición el área de atención del Fondo Social para la Vivienda en el consulado. Programa de vivienda cercana, cuyo objetivo principal es brindarles una solución habitacional, ¿verdad?, a las personas que viven aquí en el exterior. Y pues parte de los requisitos que nosotros pedimos, pues, es que cuenten con un estatus migratorio, ya sea de residencia, ciudadanía, que sean personas jubiladas o que cuenten con algún permiso adscrito, ¿verdad?, ya sea algún programa de trabajo acá, como el TPS, ¿verdad?, o algún permiso autorizado por el gobierno acá. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California.